el tema de esta mesa es extraño, que es la literatura negra en tiempos de crisis. La pregunta es, ¿cuándo no ha estado la literatura negra siendo escrita y leída en tiempos de no crisis? Si repasamos históricamente los mejores momentos, que no los puedes cifrar en un año en particular, sino en una temporada de 8, 10 años, todos están asociados a tiempos de crisis. Lo que pasa es que son crisis absolutamente diferentes. Desde las secuelas de la depresión norteamericana, con el surgimiento de una literatura negra que pone la reflexión no en quién lo mató, sino en qué situación histórica se está produciendo el hecho criminal, hasta la primavera de la novela negra española, que lo que cuenta es a partir de la caída del franquismo, cómo se reconstruye esta sociedad, y aparecen las primeras versiones hipercríticas en las novelas de Manolo Vázquez Montalbán, en las de Juan Madrid, ¿no? Desde el florecimiento de la segunda era, yo diría, del negro policíaco argentino, que está íntimamente vinculada a la caída de la dictadura y el suspiro o el respiro que la sociedad argentina tiene, hasta la reacción virulenta de la literatura negra policíaca post-68, que cuestiona, entre otras muchísimas cosas. O sea, no crisis o no crisis, sino cuál crisis y si hay variantes, si cada crisis te ofrece variantes. Y yo diría que no me atrevería, aunque también es verdad que quiero leer una novela negra donde las heroínas son las enfermeras. El señor que pone la luz en los postes, las cajeras de los supermercados. Heroínas de verdad. Y que quisiera leer una novela post-pandémica o medio pandémica o en mitad de camino. Quisiera leerla porque yo vivo en un cotidiano, vivimos todos, dominado por estas cosas. O sea, tienes que explicar que una reunión con 40 personas enmascaradas enfrente tuyo no es una película del Zorro o del Llanero Solitario, ¿no? Sino es una charla pandémica. Pero hay que explicarlo a quién, a un futuro lector dentro de 15 años pospandémico, que en lugar de traer mascarilla traerá una pecera en la cabeza para protegerse. La clave de la novela negra, primero la clave obvia y evidente, es la literatura negra, o es literatura o no es ni negra, ni blanca, ni verde. Si no es literatura, entonces quién sabe que no son novelas de policías y ladrones, sino de sociedades y crimen. Crimen, transgresión, crimen, ruptura de los tabús. Y también es la novela que ha logrado, a lo largo de estos últimos, yo diría fácil, 40, 50 años, observar lo que pasa abajo de la punta del iceberg. El iceberg es un fenómeno marítimo conocido que, además de hundir al Titanic, que es lo de menos, lo demás es que muestra el 10% de su masa de hielo en la superficie y trae un 90 abajo. La novela negra es la literatura que explora sobre el 90. La buena literatura, la mejor literatura negra, explora el agujero, la profundidad del iceberg. Y si algo ha sido en estos últimos 50 años la novela negra, es un retrato literario, como otras literaturas sin género, que lo que ha logrado es el más allá de la visión que te permite la exploración total. O sea, el periodismo, con toda su buena voluntad, sus versiones, se mueve en un territorio muy efímero, muy que desaparece en el aire, flota, está 3 días en la primera plana y luego se va, pero no acaba de entrar a fondo.
los análisis sociológicos no me saben a nada y necesito que de repente llegue a mi vida una nueva novela negra para contarme con toda su riqueza lo objetivo, lo subjetivo, el contexto, la atmósfera, las ciudades, el ambiente y las maneras en que una sociedad se encuentra frente al crimen. Eso primero. Y segundo, bueno, el que se le ocurre ponerme de moderador ha estado fumando plátanos o marihuana de baja calidad. No he moderado a nadie nunca en mi vida. Es más, para moderarme a mí mismo me cuesta 2 o 3 riñones. Por lo tanto, lo que voy a hacer es ceder la palabra a los colegas y polemizar con ellos cuando me den la más mínima oportunidad, o conversar o intercambiar. Ergo, de moderador, ni se esperen. Tal actitud de mi parte sería contra sentido y contra vida. Entonces, aclarados estos dos bonitos puntos de vista, de que la crisis siempre ha estado y siempre estará, y que vaya y modere otro, cedo la palabra a mis colegas en el orden en que les apetezca. Va, tira, Claudia. ¿Tú dejas pasar otro? ¿Va por orden o...? Sí. Vamos por orden, pues. Buenas tardes, lo primero. Muchas gracias por invitarme a participar en esta mesa redonda sin moderador, que es una buena oportunidad para reflexionar sobre lo que es la novela negra, ¿no? Yo en la presentación de mi último libro hace un rato decía precisamente que la novela negra es la novela social de nuestro tiempo, ¿no? Y que si yo cuando me decidí a escribir elegí el género de novela negra para contar mis historias es precisamente porque creo que es el que más se adecua para retratar la sociedad en la que vivimos y sobre todo para descubrir las cosas que se van escobando debajo de la alfombra, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya podemos hablar de lo que sea, ¿no? Claro, se dice que en literatura hace falta que haya un conflicto, ¿no? Alguien que pretenda escribir un libro sobre una situación en que no pasa nada, en que todo el mundo es feliz, un mundo idílico, pues evidentemente ese libro pues, se va a aburrir escribiéndolo y los lectores se van a aburrir leyéndolo si es que logra vender algún ejemplar, ¿no? Con lo cual, en la literatura exige que haya conflicto, ¿no? Y claro, la literatura en general, ¿no? Lo bueno de la novela negra es que ya el conflicto te lo dan en la primera página si pones un muerto, ¿no? Ya en cuanto haya un muerto, ya hay conflicto. Con lo cual, puedes hacer una novela romántica, puedes hacer una novela de cualquier género, pero para que haya una cierta tensión de verdad, tienes que meter algún crimen, algún delito, algún muerto, algún secreto que desvelar, ¿no? Por lo tanto, de entrada eso yo creo que es bastante, bastante importante, ¿no? Y claro, en una sociedad en crisis es el contexto ideal para situar una novela y también para inspirarte a la hora de escribir algo, ¿no? Como escenario, desde luego, es fundamental. Yo recuerdo que Ignacio Martínez de Pizón decía que no puede haber... Que es ideal, la transición es ideal para hacer novela, ¿no? Porque es una sociedad que está cambiando y tal, ¿no? Bueno, yo creo que todas las sociedades están cambiando, ¿no? En crisis, lo decía Paco, vivimos en un mundo en crisis, ¿no? Es más, la sociedad en la que vivimos, la sociedad capitalista en la que vivimos, donde el lucro es el dogma en el que se cree, donde hay una, evidentemente es el escenario idóneo para que haya crimen, para que haya delito, para que envenenes a alguien para heredar, como pasaba en las novelas de Agatha Christie, o para que le pegues 20 tiros a alguien, como en las novelas más actuales, ¿no? Pero el escenario es el mismo, ¿no? Es esa sociedad capitalista en la que la realidad cotidiana es una fuente de inspiración inagotable, ¿no? Porque las personas somos egoístas, somos corrompibles, es una sociedad competitiva que se basa en la competencia, que se basa en el lucro y por lo tanto el delito
es el pan nuestro de cada día y basta con ver los telediarios o leer la prensa, ¿no? Por lo tanto, tenemos fuente de inspiración inagotable en lo que está pasando, ¿no? Pero también hay que decir que si vas a escribir una novela, y una novela negra que tiene esa cierta vocación de novela social y de retrato de la sociedad en la que vivimos, son mucho más interesantes los momentos de crisis, los momentos de cambio, los momentos en que los tiempos históricos en que están los actores bulliendo y se está transformando la sociedad, ¿no? Y a partir de ahí eso también nos ayuda a poner un buen escenario, ¿no? Se han hecho muchas novelas sobre la transición, novela negra, sobre la crisis económica de 2008, ahí están las novelas de Márcaris, de Petros Márcaris, la corrupción del sistema político italiano, ahí están las novelas de Andrea Camilleri. Quiero decir, hay un montón de escenarios. Yo también en su día me atreví a hacer una novela sobre la segunda transición que estábamos viviendo, seguimos viviendo en España, ¿no? Cuando se junta crisis política del sistema emanado de la transición, crisis social, crisis económica, crisis de valores, es el momento en que vale la pena, es un escenario en el que vale la pena sumergirte para escribir algo, ¿no? Yo me acuerdo, como anécdota lo digo, en mi novela Asesinato en el Congreso, que es la que presenté aquí en Gijón hace 4 años, y que estaba inspirada en los años de gobierno de Rajoy, en ese escenario recuerdo que alguien me reprochó, un purista de novela negra, digamos, me reprochó que no había un muerto hasta más allá de la página 50 y que eso era inaudito, ¿no? Y claro, yo digo, bueno, vamos a ver, no, perdóname, pero no has leído bien la novela. En la primera página hay una mujer a la que van a desahuciar y se tira por la ventana. Quiero decir, hay un muerto en la primera página, pero no es un muerto de alguien que pega un tiro a otro, no. Es un crimen, pero no es un crimen individual, es un crimen colectivo, ¿no? Y el retrato de esa sociedad, de esta sociedad que estamos viviendo, el retrato es el de ese crimen colectivo de gente que se suicida porque no puede afrontar un desahucio, y a partir de ahí podemos tirar del hilo y encontrar mil ejemplos más, ¿no? Por lo tanto, evidentemente en la novela negra hay crimen, pero no siempre el criminal es un delincuente oficialmente reconocido como tal, y el investigador no siempre es un policía, sino que muchas veces puede ser un periodista, puede ser un vecino. La sociedad, en definitiva, puede jugar los dos papeles en una trama policial, ¿no? Por lo tanto, mi conclusión es que efectivamente siempre vivimos en tiempo de crisis, pero especialmente la novela negra digna de tal nombre ha nacido precisamente en este tiempo con la sociedad capitalista que tenemos. Por lo tanto, vaya por delante que ese es el espacio. Me motiva la intervención del compañero para una pequeña provocación. ¿Y qué tal si nos enfrentamos a una novela en la que no pasa nada? Y establezco las comillas porque nunca no pasa nada. Y si situamos una comisaría de policía en un subradio urbano donde en lugar de haber los 3 detectives contestando el teléfono que suele haber, o los 3 investigadores que suele haber en una comisaría de ese tipo, ¿qué tal si el COVID mandó para su casa 2 y el tercero, y entonces solo quedó 1 y el 1 tiene que contestar 3 teléfonos, pero además no suenan? Y cuando suenan, hacen cosas muy raras, como decir, departamento de bomberos, dicen, no, señorita, esta es la comisaría de Vallecas. Y si generamos una novela a partir del equívoco del no pasa nada, y por lo tanto las cosas que pasan son de las que no se entera ni el protagonista ni la historia. Y si a partir de esta novela nos metemos en el nouveau roman francés y hacemos una novela donde lo que contamos es una sociedad donde no, cuando no pasa nada, pasa todo. Y sí, o sea, lo que quería decir es que es cierto la teoría del conflicto, pero está en toda la literatura. Quería Don Quijote, si su acto de locura, ir a buscar a la mencionada Dulcinea inencontrable, sino que
el territorio de la novela negra, lo que sí creo que sería en el decálogo post-chandleriano es, tiene que ser diferente, tiene que ser original. En un territorio saturado a este grado de literatura policiaca, encontrar que el lector te tiene que seguir a partir de que lograste desconcertarlo, a partir de que lograste situarlo, no al estilo Agatha Christie, donde una novela sirve para que todo lo que sucede en ella es mentira y en las últimas 20 páginas te explica lo que realmente sucedió. Que eso me parece una trampa literaria envenenada y muy pedestre y muy de mala literatura. Que la novela no se cuente a sí misma, sino tenga que explicarse. Pero la originalidad, que a veces la palabra no me gusta, originalidad, pero ¿cómo demonios expresarlo? ¿Cómo esta necesidad de obligar al lector a leer en el borde del asiento? ¿Cómo puedes generar una literatura de reflexión, como dice correctamente mi colega, de reflexión sobre la sociedad en la que vives, y al mismo tiempo mantener al lector bajo la brecha de ¿y ahora qué pasa? ¿Y qué sigue? ¿Y por qué dice lo que dice? ¿Y dónde te lleva? ¿Y en qué ciudad? ¿Y este parque por qué es como es? Y te despachas 4 páginas contando el color de las hojas en Viena en otoño. Y se lo agradeces al autor, porque en esas hojas tiradas en el suelo pisan personajes que van adquiriendo magma de realidad. Entonces, si la primera regla del decálogo es tienes que ser diferente, original, ay, no me gusta la palabra original. Ahora apaléame, Claudia, cuando te toque, contra la palabra original. Diferente, novedoso, desconcertante, maldita sea, busquemos la palabra. Si eso es cierto, el segundo es cierto, es que, como bien dice el colega, es la novela social de fin del siglo XX, sobre todo, y posiblemente, si la ciencia ficción nos apura un poco, va a ser la novela, va a seguir siendo la novela social del 21. ¿Quién sigue? Claudia. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Voy a tratar de retomar algunas de las cosas que mencionaron los compañeros y después ceder la palabra, porque seguramente hay muchas de las cosas que decimos que coincidimos y que ya lo dijo el otro y demás, ¿no? Tomando lo que dijo Paco, voy a hablar un instante del lector de policial y me gustaría traer algo que escribió Borges hace muchos años. Nosotros en la Argentina tenemos la suerte de que Borges y Piglia, que son los dos de los grandes maestros de la literatura, eran adoradores del género policial. Entonces, ¿viste esa cosa de si el género policial es menor o no es menor? No nos afecta en absoluto porque Borges se la pasó traduciendo y se la pasó editando en el séptimo círculo novela policial, y gracias a eso leímos de la mejor novela policial en la Argentina, y Piglia, que es otro de nuestros grandes maestros, también. Entonces partimos como de ese lugar de consideración, ¿no? Si es que lo necesitáramos, pero quiero decir, nos pasa eso. Y Borges, en una de las conferencias que dio sobre el cuento policial, cuando hablaba de Poe, dijo que Poe en realidad no es que haya inventado el género policial, sino que lo que inventó es el lector de policial. Y por eso digo, en un festival como este, qué tan importante es, no solamente los que estamos de este lado, sino los que están ahí sentados, porque el lector de policial es el que convalida de alguna manera el género, ¿no? Entonces él decía, Poe inventó una manera de leer que hasta ese momento no existía, y a partir de ahí vos a un lector de novela policial le das el Don Quijote y empieza, y entonces abre la página y dice, en un lugar de la Mancha que no me acuerdo su nombre, y dice, ¿y por qué no se acuerda su nombre? Un hidalgo caballero que no sé qué cosa, ¿y el hidalgo caballero será el asesino o será el que van a matar? Y así permanentemente con cada frase, porque el lector está preparado para eso. Por eso, ¿por qué traigo esto? Porque él habla de la originalidad, y yo creo que nosotros todos le tenemos miedo al lector del policial, porque el lector del policial es un lector muy atento y que está todo el tiempo esperando que uno de alguna manera lo sorprenda o le cuente algo diferente a lo que él ya se imaginó que podía pasar. Creo que lo peor que puede pasar, a pesar del gusto de decir, yo me di cuenta que iba a ser esto, es justamente anticiparse. Entonces siempre tratamos de que nos acompañe, de que esté ahí, pero que quizás
quede algo más para decir. A mí, por ejemplo, con la novela que presento acá, que es Catedrales, la trama policial se revela en la mitad de la novela. Y a veces gente cercana que la leía me decía, pero yo ya sé ahora qué fue lo que pasó. Y yo me quedaba callada y pensaba, y no sabes todo lo que te falta saber, que no tiene que ver exactamente con lo que vos crees que te pasó, ¿no? Eso me parece que es como, quizás a veces, desarmar la estructura del policial lleva a eso, ¿no? A que el lector se pueda sorprender con algunos manejos, porque la verdad que está todo ya inventado, ¿no? Del camino del héroe para acá es como que, digamos, es difícil, como dice Paco, sorprender. Con respecto a lo que hablamos recién de la novela social, a mí me gusta mucho pensar siempre la novela policial también como una novela que cuenta el crimen que se esconde detrás del crimen, ¿no? Entonces hay un crimen, pero hay algo que se esconde detrás de ese crimen, y en ese punto entra la responsabilidad social sobre muchos de los crímenes que cometemos. Por ejemplo, vos lo nombraste a Marcaris, y Marcaris, en las novelas sobre todo que tienen que, por ejemplo, alguna de las últimas, empieza una novela, no me acuerdo el título, y a la página 3 sabés que el que mató a la mujer que apareció muerta es un inmigrante, que lo encontraron y que dice, ¿usted la mató? Sí, sí, yo la mató, y se terminaría ahí la novela policial, porque quién lo mató y por qué se termina en la página 3. Pero lo que tiene que contar la novela es, ¿qué fue lo que pasó para que ese inmigrante que llegó de un país donde no podía comer y se metió en una balsa con su familia y está en un departamento con otras 50 familias, aceptó matar a alguien porque eso podía salvar, digamos, la subsistencia de los suyos, ¿no? Entonces, ese crimen también te lo cuenta Marcaris. No te cuenta solamente la muerte de esa mujer, sino ese otro crimen que comete la sociedad y que a lo mejor no es que cometemos entre todos, porque nosotros no tenemos la culpa de eso, pero sí que a lo mejor las sociedades aceptan hasta un punto determinados crímenes. Quiero decir que, por ejemplo, en la Argentina hubo 30.000 desaparecidos y en otros países no hubo 30.000 desaparecidos. Y en Estados Unidos un tipo se levanta, agarra un arma y mata en el patio de la escuela a 30 estudiantes, y eso en general en la Argentina, en España, en México no sucede, porque no está la venta de armas liberada y por otras cuestiones de cosas. Entonces, eso de que en cada sociedad se puede contar a través de los crímenes que se cometen, me parece que es muy interesante, y esa cosa del límite, ¿no? Porque por supuesto que los argentinos no tenemos la culpa de los 30.000 desaparecidos, pero bueno, eso pasó en la Argentina, y como sociedad nos tenemos que preguntar por qué pasó y qué resortes no pudimos accionar en su momento, ¿no? Si es que se puede hacer algo contra una dictadura, ¿no? Y por último, el último tema, ya que hablamos de crisis y de si la novela policial da cuenta de las crisis, me parece que también el feminismo trajo otras crisis. Y ya que soy la mujer de la mesa, tengo que mencionarlo, ¿no? Porque digo, me parece que no están solamente las crisis políticas, las crisis económicas, las crisis de ese tipo, pero también desde un tiempo a esta parte hemos dado visibilidad a un montón de crímenes que se dan en el contexto de ser mujer, ¿no? De alguien que mata a una mujer por el hecho de ser mujer. Entonces eso, quizás la parte de la crisis está buena, porque crisis también es cambio, ¿no? Entonces las mujeres salieron a la calle, pusieron en crisis el sistema patriarcal y capitalista, porque el sistema, la mujer también abona al sistema capitalista. Por ejemplo, en Argentina el 20% del trabajo, el 20% del ingreso bruto es trabajo gratuito que hacen las mujeres. Entonces, si las mujeres un día decimos, no hago más esto, no plancho más las camisas, no cuido más a mi madre enferma, no llevo a los chicos al colegio, 20% del Producto Bruto Interno se cae. Bueno, las mujeres, digamos, visibilizamos una situación que eso también generó violencias. Entonces, la crisis, en este caso en particular, por eso la quería resaltar, no necesariamente es negativa. Es una crisis que pone visibilidad sobre ciertas cosas que no estaban funcionando bien en el sistema que tenemos. Luego eso genera ciertas violencias que recoge la novela policial y que hoy la podemos leer en varias novelas que andan dando vuelta por ahí. Y que me parecía interesante esta cosa de que siempre pensamos la crisis como algo negativo, pero que a veces la crisis puede tener un aspecto de cambio hacia futuro, ¿no? Señora. Sumamos elementos, que yo creo que es lo interesante de una mesa redonda, no tanto el estar de acuerdo, porque es tan fácil estar de acuerdo a estas alturas del baile. O sea, decir que un banquero es bueno en una novela negra,
Te mata el lector en la página 2, porque esos no son lectores. Sería original. Sería original, pero esos lectores no son lectores de novela negra. Para la originalidad de la próxima. El banquero arrepentido. El banquero arrepentido, pero ya le metiste la variante. El banquero que va a confesar que es un hijo de puta redomado, ¿no? Ese estaría bueno como personaje. Y la introducción de Claudia me importa. Me juré a mí mismo que la próxima novela que escriba, que sea contemporánea, hay adolescentes machistas a los que le va a ir como el culo en la novela. Les van a dar con todo, por brutos, por analfabetas, por no entender que el género humano tiene dos faldito pantalón, y que esta es una variante esencial, y que la diferencia significa el derecho a la igualdad. Y me lo juré, juré. En la próxima novela salen adolescentes. Me voy a grabar. No, no. Yo cuando juro cumplo. Y además va a empezar con unos tipos obsesionados por romper un ladrillo en la parte de atrás que separa el baño de mujeres del baño de hombres para observar clandestinamente. Y a esos les va a ir como el culo en la novela, ¿no? Porque hay una batalla cultural abierta. Y es esencialmente la batalla contra el machismo, es una batalla cultural. Una batalla de poner en ridículo el machismo, de arrinconarlo para que no proliferen las escuelas de enseñanza media. Punto. ¿Sí? Para ponerlos en la esquina de lo deleznable, lo ridículo. ¿Sí? Y seguro que va a salir una mitad de la novela que se baja los pantalones para mostrarlo a las chicas que pasan. Y donde va a haber una chica que lo mire y dice, solo tienes eso para mostrar, pendejo, ¿no? Que quede crucificado. Creo que tenemos batallas culturales por todos lados. La literatura policíaca que cuenta el crimen de guante blanco está todavía muy escondida. No la hemos hecho saltar. Pero ha habido países asesinados por banqueros, como Argentina con el Corralito, ¿no? Por cierto, protagonizado por una banquera española, que sería la mala de esta novela, y necesitamos tocar el crimen de guante blanco. Mientras que el impulso de Hollywood nos está llevando hacia la literatura forense, que a mí me parece muy inteligente y muy excitante, aunque ya está en las novelas de Lieberman, en la maravillosa novela de Lieberman, donde cuenta un asesinato a partir de la observación de un cadáver, nosotros estamos navegando hacia otros espacios del policíaco cada vez más barrocos, y usé la palabra original que me molestaba mucho, pero puedo escaparme de ella y decir, tenemos que pedirle a nuestra literatura que sea, apoyándome en lo que dicen mis colegas, imprevisible. Y es una palabra que te ayuda más, que es, si empiezas una novela en las primeras 20 páginas sabes cómo termina, es el momento de tirarla al mar. Y paso la palabra. Y crisis las nuestra, porque ya tocaron varios temas y ahora hay que ser original o imprevisible o la chingada. Entonces, crisis las nuestra, ¿no? Que por desgracia empezaron por allá y no por acá. Pero bueno, dentro de esta idea de crisis es evidente que el género negro tiene que tener o trae intrínsecamente, para sacar una pinche palabra dominguera, la crisis per se, ¿no? Si no, no hay acción, si no, no hay cambio, si no hay huella de dolor, si no, no hay quiebre, ya sea en los personajes o en la propia historia. Y evidentemente la crisis va a estar asociada a un evento tal vez violento, delictivo, ruptura amorosa, pasión que lleva a la sangre. Pero crisis de los autores, de pronto, ¿no? Cuando estamos como autores de género negro, ¿en qué tanto entramos en crisis? Yo digo que en México sí entramos en crisis, porque era muy jodido pensar en cumplir con las reglas del género negro y agarrar a un juez o a un policía mexicano que fuera honesto. Eso sí era una chingadera y eso sí era una crisis de cómo carajo plantear. O cómo lo cuento, exactamente, ¿no? O quién va a creer a un detective privado en México. Digo, Héctor Velasco Landshain existe, pero, y es un chingón, pero aguas, ¿no? Porque evidentemente la realidad de México no cuenta con los elementos que nos permita ir construyendo este tipo de reglas, entre comillas, que el género negro tendría que, o que han dicho que existe. Así como siempre he dicho que los mexicanos estamos jodidos porque de pronto la realidad pretende subordinar a la ficción. Recuerdo muy bien la segunda fuga del Chapo Guzmán. Me encontraba yo en Gijón, España.
bajo a desayunar y me dice un periodista italiano, que se escapó el Chapo. No, no mames, eso fue hace 5 años, ya lo volvieron a detener. No, que se escapó anoche por un túnel. Digo, no, no mames, güey. Si estaba en la cárcel de máxima seguridad, ¿cómo putas iba a cavar un túnel y escaparse anoche? Y me enseñó la nota y dije, caraja madre, qué novela, o cómo iba a ser verosímil esa instancia de decir que el narcotraficante más grande de México se escapa 2 veces de una cárcel. Una metido en un contenedor de ropa sucia, como de Hollywood estúpido, y otra cavando un túnel de 30 metros, no recuerdo cuántos, para salir de la prisión de máxima seguridad. Ahora bien, ¿qué tanto, evidentemente, la novela El Género Negro trae per se esta crisis y el retrato de lo social que está sucediendo? Pero en el caso mexicano, hoy en día, en mi caso, que me dedico, y como todos saben, a estudiar lo que tiene que ver con la mal llamada Guerra Sucia Mexicana, que siempre he dicho que es una guerra de baja intensidad, cuando en México hubo 5.000 desaparecidos también, entre el 69 y el 78, ¿no? Que también es... Y el primer vuelo de la muerte no es en Argentina, es en México, por ejemplo. Y el primer desaparecido político no es en Uruguay, no es en Brasil, es en México, bajo un gobierno civil, no un gobierno militar. Bueno, pero bueno, no quiero entrar por ahí, sino qué tanto evidentemente es el reflejo de la realidad, el género negro, y hoy en día México, con una guerra en contra del narcotráfico, cómo el género negro está retratando esa horripilante realidad donde contamos hoy en día, no sé si con 60, 70 mil desaparecidos en los últimos años debido al narcotráfico, y la cifra de asesinatos, no quiero imaginar ni quiero soltar ningún número porque es dramatiquísimo. Y cómo de pronto la literatura o las series están engrandeciendo y colocando a los narcos como héroes, que eso está de la chingada. Entonces, ¿en qué medida la crisis del retrato social, lo que decía Paco, dentro de 15 años nos van a ver con estas caretas, o bueno, con estos cubrebocas, ¿no? Y será así como película o serie de qué? ¿De qué crisis estábamos hablando hoy en día? La crisis humanitaria debido a un virus que nos ha roto la madre al mundo, sí. Pero... ¿qué sucede con un país donde la guerra en contra del narco ha sido un drama nacional? Y cómo, en efecto, el género negro ha estado retomando, pero en qué momento podríamos llegar a caer en una crisis social, ética, moral, no sé qué decir, donde se está colocando al narcotraficante como el héroe de la película, y eso está de la chingada. Suelto por ahí otra provocación. ¿Y qué tal si entramos en el debate sobre verosimilitud y realidad? La realidad imita la ficción. La ficción imita la realidad. No imita nadie a nada. Son dos variantes. La ficción empeora la realidad cuando la cuenta. La ficción mejora la realidad cuando la cuenta. Bueno, es verdad. Hay una tentación a los que escribimos novela negra a que haya final feliz. Pero no es hollywoodiana cuando hablamos de gente como nosotros. Es simplemente, coño, que se deje ver un poco de luz al final del túnel. Que por una vez la justicia no se pudra, sino medio prevalezca. Que por una vez lo que en la realidad no se produce, que es que el culpable se va a la cárcel y no se va a Mallorca en un jet privado, suceda. Esta tentación de que haya visibilidad, de que haya... pues está en el Quijote, pues, ¿no? No es nueva. Está en toda la literatura. La esperanza de arrancar una sonrisa en términos de impartición de justicia. Y no es porque busques el final feliz como el moño que amarra el lazo, ¿no? Sino es porque buscas como escritor y como lector un poco de oxígeno en sociedades que generan muy poco oxígeno. Y esta contradicción, la ficción como mejoradora de la realidad, la ficción como descriptora simplemente, el realismo a ultranza y nos vamos al hiper, yo creo que la novela negra tiene una virtud, que es que se enfrenta a estas cosas literariamente y las resuelve, pero las enfrenta. ¿Cómo demonios hacer una novela sin final feliz, pero reparadora de injusticia? Pues ahí nos tienen trabajando
una respuesta a una pregunta verdaderamente complicada. Yo podría decir ahora, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los que me han antecedido en la palabra y no tengo nada más que añadir. Pero haría el ridículo, dirían, ha venido este tío aquí a presentar un libro que se llama De prisiones, putas y pistolas y ahora dice que no tiene nada que decir. En esta época en la que funciona ese aparato o ese elemento diabólico que son las redes sociales, pues yo estoy metido en 14 o 15 grupos de novelas. Y todo el mundo que escribe ahí exige que la novela le enganche. Luego, lo que ha dicho Paco Taibo, a mí me gustaría. Oye, una novela en la que no pasara nada. Pero eso sería una ruina. Hace 30 años, yo era joven, no siempre he sido un tío ya ruinoso y con el pelo blanco, y estuve en una conferencia y tuve un enfrentamiento importante con un periodista del País, que los que sois de mi quinta recordaréis, se llamaba Bonifacio de la Cuadra. Llevaba tribunales. Y le dije, vosotros no queréis nada más que sangre, Y cuestiones escabrosas. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama la fascinación del mal. Eso es un elemento esencial. Yo me he pegado 40 años en la cárcel. 40, o sea, he pagado 4 asesinatos sin haber matado a nadie. Pero en 40 años en la cárcel he visto cómo, parafraseando también a Paco Taibo, la realidad supera la ficción. Yo he visto una madre, la he tenido allí delante de mí pidiéndome audiencia y pidiéndome explicaciones. Una madre que, para vengarse del marido, que supuestamente le ponía los cuernos porque era camionero por Europa, le mató a 2 niños estrangulándolos con el cable del teléfono, cuando los cargadores tenían unos cables larguísimos y eran potentes. He visto a una madre que ha sacado las entrañas a su hija en un rito satánico porque la madre estaba enloquecida pensando que la hija estaba poseída por el diablo. Yo he visto a un padre condenado por acostarse con su hija el día de la primera comunión. Entonces, ¿eso es novela negra o es que la realidad supera a la ficción? Yo he visto al que se llamó en España el asesino de la ballesta, que mató a los padres con una ballesta, como su propio nombre indicaba. Y dices, para escribir novela negra solamente hay que aprender un poco de gramática, aprender un poco de sintaxis y abrir los ojos y ver la realidad que nos rodea. Ha dicho Paco Taibo una cosa que me ha resultado interesantísima. La novela negra en tiempos de crisis. Hombre, decidme solamente algún periodo de 5 años de la historia del mundo, y si nos reducimos a la de España, que no haya habido crisis. Cuando yo iba a misa, de chaval, ya me daba cuenta, debía ser un chaval mínimamente espabilado, y nos acordamos, o los que hayan ido a misa alguna vez, como yo hace mucho que no voy, pero en aquella época iba, ¿no? Y decía, oración de los fieles, y salía la gente allí y decía, para que en el mundo se acaben las guerras. Y yo decía, qué gilipollas, ¿cuándo ha habido una época en el mundo en la que no haya habido guerra? ¿Cuándo ha habido una época en la que no haya habido crisis? Vamos a echar la mirada atrás, yo qué sé. Principios del siglo XIX. Un rey tonto, cornudo, una reina desatada, Carlos IV y María Luisa de Parma.
14 hijos, 18 embarazos, ninguno del marido, lo confesó ella, ¿eh? Un hijo golfo y sinvergüenza, vende el país a una potencia extranjera, prepara 3 o 4 golpes de Estado contra el padre, coño, eso es crisis. Eso es una crisis. Seguimos, avancemos en el siglo XIX. Llega Isabel II, una reina analfabeta, la casan con un primo homosexual, se queja de que el primo la noche de bodas tiene más encajes que ella cuando se empieza a desvestir. Tenemos suerte, dicen que por eso los Borbones crecieron medio metro a raíz de que esta señora se enrolló con un capitán de ingenieros de un teniente. Eso es crisis. Perdemos el Imperio Español, perdemos Cuba, perdemos las Filipinas. El propio Imperio Español en esa crisis está lleno de episodios negros, la leyenda negra. Empieza el siglo XX, la mano negra, el anarquismo, cuando quemaban las cosechas, quemaban los campos andaluces. Llega Alfonso XIII, más golfo que todos los anteriores juntos, mientras los pobrecitos pobres morían en anual. Ahora se cumplen 100 años, pasado mañana, se cumplen 100 años. Iban a anual a defender a la patria, no sé qué patria, no sé qué había allí que defender. Ah, las minas, decía. En anual los soldados españoles están muriendo a montones para defender las minas del conde de Romanones. O sea, crisis. Pero es que el Alfonso XIII, que era un golfo y un sinvergüenza, mientras esto pasaba, él estaba con su amante, una cantante cuyo hijo pululaba por las televisiones hasta hace poco, se llamaba Moragas o Ruiz Moragas. O, y el Alfonso XIII estaba en la Catedral de Burgos asistiendo a misa y con la cantante mientras la gente moría en el Rif contra Abdelkrim. Termina todo esto, echan a Alfonso XIII, la República, ¡pum!, el golpe de Franco. ¿Cuándo no ha habido crisis aquí? Entonces, tenemos que hablar de novela negra que retrata la realidad y que además satisface las expectativas del lector. ¿Por qué? Porque todo el que escribe miente como un bellaco. Ya conozco mucha gente así que dice, no, no, yo escribo para mí. Mentira cochina. Tú escribes para que te lean. Y si quieres que te publiquen, tienes que vender, porque si no vendes no te publica nadie. Aquí el negocio es el negocio. Entonces, todo el que escribe retrata la realidad, la adorna, tiene que haber muertos, y si no, tiene que haber sospecha de que va a morir alguien, y si no, tiene que haber sospecha, como decía Gila cuando hacía humor, de que alguien va a matar a alguien, y no sabemos quién es, y si no, no hay novela negra. Otra cosa que ha dicho Paco Taibo que me resulta interesantísima. El otro día en Valencia Negra se la oí a Rendueles y a Marlaska. Hay un gran florecimiento de la novela negra y está en crisis. Hay que limpiar la novela negra y se tiene que expurgar lo que no vale. La novela negra tiene una larguísima vida porque desde las catilinarias y desde las... desde los escritos de César ya había novela negra por ahí. Estoy encantado de estar en Gijón, me encanta este sitio y esto es una pasada. Fuera de una pequeña corrección, la de que no basta con saber un poco de gramática y un poco de ortografía para escribir una buena novela, se pasó de sarcástico, sin duda. Con un poco de gramática no escribes una buena novela. Necesitas un bastante de gramática, había que decir. Pero los argumentos están dados. No, no sé cómo andamos de tiempo. ¿Alguien de los organizadores me dice? Más 3 minutos. ¿Tenemos 3 minutos? ¿5 minutos? Hay 2 manos, 10 minutos. 5 minutos, pues tenemos un minuto por cabeza para... No para sacar conclusiones. ¿Cómo pueden esperar que en un debate literario saquemos conclusiones? Estas son ciencias inexactas, hombre.
Cinco minutos para, un minuto para conclusiones. Colega. Bueno, pues vamos a ser imprevisibles, ¿no? Un poco. Es cierto que nos nutrimos de la realidad y, por lo tanto, muchas de las cosas que escribimos están literalmente inspiradas en la realidad. Yo recuerdo cuando vine aquí con Asesinato en el Congreso, el grueso de lo que se contaba eran las cosas que estaban pasando en España en aquel momento, ¿no? Pero simplemente estaba tratado, siguiendo el ejemplo del presidente Rajoy, que decía todo es falso salvo alguna cosa, pues en la novela todo era verdad salvo el tono en el que estaba contado, que era ficción, ¿no? Y los nombres de los personajes cambiados ligeramente, aunque perfectamente identificables. Yo creo que en general en nuestras novelas cada vez prima más eso, y siempre añadimos algo de ficción para que parezca que estamos haciendo una novela y que no es una crónica periodística, ¿no? Lo que pasa es que mi experiencia era que en el Asesinato en el Congreso lo más inverosímil eran las cosas reales, ¿no? ¿Os imaginabais que hubiera un diputado de la izquierda abertzale que fuera del Opus Dei, por ejemplo? ¿O que hubiera goteras en el Congreso sobre los escaños del grupo de la izquierda? Bueno, pues todas esas cosas absolutamente inverosímiles respondían a la realidad, ¿no? Por no entrar en otras, ¿no? Y finalmente, al hilo de lo que comentaba Paco, de que la novela negra es la novela del siglo XX y que ya veremos en el futuro qué pasa con la ciencia ficción, yo te diría, hombre, la novela policíaca, evidentemente, se está escribiendo novela negra ambientada en el siglo XX y en el siglo XXI, pero también es verdad que se está haciendo novela policíaca ambientada en la Edad Media y en sintonía con novela histórica. Por lo tanto, ¿por qué no vamos a hacer novela policíaca en el siglo XXIII o en el siglo XX, ¿no? Y fusionamos también o emparentamos de alguna manera la novela policial con ciencia ficción o con otros géneros. Yo creo que ahí, de alguna manera, el mestizaje nos está enriqueciendo culturalmente a los géneros literarios, ¿no? Muy bien. A favor. Bueno, yo en este minuto voy a tratar de ser imprevisible, ya que dijo... Todo tuyo. Y entonces voy a hablar de algo que no mencionamos, que es la posibilidad de contar novela negra, entre comillas, en otros formatos, ¿no? Porque hoy la gente lee novela negra, pero también está muy en boga las series que son policiales negros, los thrillers. Permanentemente uno ve en los streamings que son los que tienen mayor... en general mayor cantidad de público, los que son exitosos, te piden de los streamings que escribas eso. Entonces digo que ahí, para los escritores en crisis, tenemos una posibilidad también de un lugar de trabajo donde se paga, además, mejor que en la industria editorial. Entonces muchos escritores estamos a veces repartiendo nuestro tiempo entre las dos cosas, y por lo tanto les quería contar que ahora se estrena Netflix en todos los países del mundo, así que de donde sea lo van a poder ver, una serie que escribí con Marcelo Piñeiro, que es un director argentino que se llama como yo, pero con una I diferente, entonces no somos nada, pero nos llamamos los dos Piñeiro, y que es un thriller político, y por eso me interesa, porque estamos hablando de la sociedad, contar esto, que hay un político de derecha, no sé si le suena en Latinoamérica, un político de derecha que necesita votos para ganar en las elecciones, y entonces se les ocurre a los grandes cráneos de su partido sumar en la fórmula a un pastor evangelista. Entonces, como el pastor evangelista tiene un público cautivo, que son un montón de fieles que lo siguen, se juntan las dos agendas, ¿no? La agenda de la política de extrema derecha o de muy de derecha, con una agenda también que a veces en algunos credos es demasiado de derecha también, ¿no? Esa cosa anti-gay, anti-mujeres, anti-aborto. Cuando mencionamos antes los nuevos crímenes de la sociedad, no nos olvidemos de Samuel, se llama el chico que mataron acá en La Coruña, ¿no? Así que también podríamos agregar a los feminicidios la transfobia y la muerte de odio por diferencias sexuales, ¿no? Entonces, bueno, nada, era para contar para... Se llama El Reino y la estrenan el 13 de agosto, así que espero que les guste, pero quiero decir que cuando los escuchaba hablar de todo este tema de la novela negra, decía, todo esto encaja con esta serie, porque claro, hay distintos lugares ahora donde estamos contando novela negra, y a lo mejor dentro de un tiempo no sirven más las series y se empiezan a contar con podcasts o con otro tipo de formatos.
siempre volvemos al texto. A mí lo que más me gusta es el texto, pero de vez en cuando las cosas que están bien hechas en otros formatos nos dan las posibilidades de llegar a mucha más gente que después va y busca novela negra, ¿no? Porque a lo mejor vio un thriller que le interesó y busca el autor y busca algo parecido y busca algo que suceda en el mismo país donde se está contando, no sé, yo veo thrillers de Islandia y me encanta ahora leer cosas que pasan en Islandia que no la conocía, pero me encantó qué diferente es vivir en un lugar donde siempre es de noche o donde siempre hace frío o lo que sea, ¿no? Bueno, mi minuto. Lo inverosímil, la realidad, la ficción. Año 2010, es gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. De pronto hay una alarma de que una niña de 5 años ha desaparecido de su casa. El papá y la mamá traen una bronca y la niña no aparece. Pasan los días, entran perros a buscar al tercer día. A la madre la entrevistan en la cama donde supuestamente estaba había dormido la niña, la televisora. Hay una actuación de qué pasó con la niña, quién la secuestró, dónde quedó. 10 días después aparece el cuerpo de la niña entre el colchón y la parte de los pies, pues, de la cama. Ahí aparece el cuerpo, muerta. Tan, 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 tan. 2012... Enrique Peña Nieto fue presidente de México. Ni Edgar Allan Poe hubiera podido desentrañar la verosimilitud, lo impredecible. Aquí me queda claro que, como escritores que le apostamos a un género maravillosamente negro, siempre estamos en crisis, bueno, o la realidad es la crisis, que ya habíamos dicho mucho, pero también la pasión. A mí lo que me encanta, evidentemente, de la literatura en general, es que estamos apostándole a la pasión como juego literario. Gracias. Yo creo que había que añadir que Peña Nieto, para ser presidente, compró unas elecciones con dinero fraudulento, pero yo creo que también compró a los putos perros esos. O sea, no hay otra explicación posible. Con este croquetas. La conclusión que yo saco de todo lo que he oído esta noche, interesantísimo todo, es que la novela negra tiene un largo porvenir, tiene un amplísimo recorrido por delante. Otra cosa, yo he conocido, pero así como estoy con estos compañeros de cerca en esta mesa, pues no sé, a 2000 asesinos. Sí. Yo qué sé, desde el arropiero, al cual le firmé la libertad, se murió a los 2 meses, porque encendía un cigarro con la colilla del otro, hasta el mendigo asesino, este que mataba gente en los cementerios de Madrid, García Escalero se llamaba. No me asombro de nada. Sigo defendiendo, después de lo que he visto, que la realidad supera a la ficción. Y que el literato, lo único que hace, ahí tendríamos para hacer otra mesa redonda y discutir con Paco Taibo, es, con un poco de sintaxis y un poco de gramática, poner orden, establecer una lógica, establecer un relato que vaya creciendo en intensidad, pero la realidad supera la ficción. Ahora lo tenemos, hace 5 días en Canarias, 1 mes, un tío, psicópata de libro, mata a las 2 hijas, las tira al mar y se tira a él. No han encontrado el cuerpo de una niña ni del tipo, pero eso se sabía desde el minuto cero. ¿Y por qué lo hace? Porque la mujer lo ha dejado. Y lo disfraza, psicópata perdido, para justificar su acción, lo disfraza diciendo, no quiero que mis hijas tengan por padre a un viejo. ¿Qué justificación más preciosa para matar a una pobre bebé de 1 año y a una pobre chiquilla de 5? La realidad supera la ficción. Si uno hace una novela con ese argumento, dirían, qué mente más retorcida tiene este tío. Pero así es la vida. Largo recorrido a la novela negra y todos seguimos disfrutando con la fascinación que el mal ejerce sobre nuestro psiquismo. Bueno, cierro.
Yo diría que disfrutamos no solo con la atracción del mal, la mirada al abismo, sino también disfrutamos con la reparación del entuerto. También disfrutamos con la otredad, con el estar dentro y fuera. También disfrutamos con las claves que la literatura nos proporciona. Culminaría esta mesa diciendo que me enteré de cosas que no sabía, lo cual me viene muy bien para ilustrar mi mentalidad de superviviente covídico, y que agradezco a los colegas la manera como afrontamos una mesa redonda que corría el riesgo de volverse retórica si defendíamos a la novela negra contra fantasmas, ya a estas alturas del baile, al que no le guste que le den dos duros, como dicen en mi pueblo, ¿no? Y muchas gracias a ustedes por su paciencia, y ya podemos irnos a fumar. Salió muy divertida, ¿eh? Resulté mejor moderador de lo que yo pensé.